Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kejilá, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Hágalo, hágalo pronto. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy se va a complementar con el tema del día de mañana. Voy a dar la primera parte hoy y la segunda mañana. Es un breve resumen de la Torah, porque lo están pidiendo también muchos ajín, muchos hermanos de otros países y de aquí mismo, del país de México. Yo lo titulé Amor o rechazo a Elohim. Amor o rechazo a Elohim. Pero en sí es un resumen, que la Torah no se puede resumir, pero vamos, para que se entienda más claro, es un breve resumen de lo que es la Torah. Cuando uno ama a una persona, lo demuestra. Entonces, si tú dices que amas al Eterno, o usted, amado oyente, en esta página de internet, si usted dice que ama al Eterno, usted lo tiene que demostrar. Vamos a suponer tú, mi amada hermana Ajot, tu marido, tú estás sujeta a tu marido, porque tu marido es un kadosh, es un santo, es un kadosh. Entonces tú le obedeces en todo, te sujetas a todo, porque eso lo marca la Tanaj, la Biblia, en Efesios, por medio de Shaul. Que la mujer esté sometida al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua HaMashiach es nuestra cabeza para los varones. Por eso tú usas el parojet, te cubres tu cabeza para adorar al Elohim. Quiere decir que tú estás sujeta a Elohim, pero también estás sujeta a tu marido. Entonces decía yo que cuando una persona ama a otra, lo demuestra. Entonces, lo demuestra de diferentes formas, cumpliendo lo que pide la persona, si gustan ir anotando, este tema está siendo grabado, o dando muestras de amor, y la mayor muestra de amor que una persona puede dar a Elohim es la obediencia. Pero en cuanto a hablar de personas, es obediencia, le puedes dar regalos, si amas a la persona le das regalos. Él nos dio el regalo de la salvación. ¡Aleluya! Él nos dio el regalo más grandototote que cualquier humano puede recibir, el regalo de la salvación. Nosotros le debemos entonces de obedecer en todos sus mitzvot, en todos sus mandamientos. Aquí en el mundo, cuando la persona ama a otra, siempre está a la disposición del que ama. Voy a volver a repetir esto porque es importante cada punto, mis amados. La persona que ama a otra siempre está a la disposición del que ama. ¿Qué se te ofrece, mi amor? Tú le dices así a tu marido. ¿Cuánto le dicen así a su marido? Los maridos kadosh. ¿Qué se te ofrece, mi amor? ¿Qué quieres desayunar hoy? ¿Qué se te antoja, mi amor? ¿Qué quieres, mi vida? Así se dicen. Se ve. ¿Qué quieres? Bueno, al menos así me dice mi esposa y la gloria es para el Eterno. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué se te antoja hoy? Debe de haber eso en cada matrimonio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos hay acá? Tiene que haber eso en cada matrimonio, las expresiones de amor, tanto de parte del esposo hacia la esposa al esposo. ¿Qué quieres desayunar hoy? Nada más el simple hecho de decir, ¿qué se te antoja desayunar hoy? Es, estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas. Conforme a lo que haya en el hogar, lo que el Eterno haya provisto. ¿Cómo quieres este guiso? ¿Qué se te antoja? Es una demostración de amor. Bueno, si eso es aquí en el mundo, ¿qué no será para los que decimos amar al Eterno? ¿Qué quieres que haga yo, papito Eterno? Y lo hago. ¡Aleluya! Tú sabes que me he venido a encerrar en ayunos acá, solito, para que el Eterno me hable y escucha uno su preciosa voz, de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Yo le digo, levantando las manos, ¿qué quieres que haga, Padre amado Yahweh? Y lo hago. Tú nada más dime qué quieres. Ve allá, ve a Veracruz y haz esto. Sí, Padre. Ve a Puebla. Sí, Padre. Ve al Distrito Federal y haz esto. Sí, Padre. Estar dispuestos a... Ahora, eso implica esfuerzo, desvelos, traspasos, falta de comodidad. Cuando Yahweh habló a Abraham... Y eso está grabado desde el primer disco, Lech Lejá, sal, vete de tu país, de tu parentela.
Eso significaba un esfuerzo de parte de Abraham, porque ahí tenía sus negocios, sus proveedores, sus provisiones, tenía su hogar, tenía sus comodidades. Y él tuvo que dejar sus comodidades, por seguir los mandatos de Hashem Yahweh. Él dejó eso. Cuando una persona no quiere dejar su comodidad, entonces quiere decir que no ama al Eterno. O aquí en la tierra no ama a la persona. Que no será al Eterno. Entonces tú tienes que aprender esto hoy. Tienes que hablarle así al Eterno. Padre, ¿qué quieres que haga por tu obra? ¿Quieres que vaya yo a repartir tarjetas a la central de autobuses? Ahorita que hay tanta gente que viene de fuera, voy. ¿Quieres que vaya yo a este lado? Voy. Pero que sea Él. Porque si nos manda Él, entonces hay fruto. Si lo hacemos con la carne, no obtenemos ningún fruto. Pero si oímos su preciosa voz en oración, en ayuno, como ministraba yo hace 8 días, entonces el Eterno da respuesta. ¿Amén? Ahora, cuando se dice que se ama a una persona y solo se dice, como valga la redundancia, pronunciamos de labios o de dientes para afuera, ¿habrá que aclarar que la persona es falsa, que es hipócrita, que engaña, que está jugando con los sentimientos de la otra persona? Entonces esto le va a traer consecuencias en su relación entre humanos, por así decirlo. Sean mesiánicos o no, pero cuanto mayor ser mesiánico, creer en Yahshua HaMashiach, es decir que cumplimos sus mitzvot. Vuelvo a repetir. Si una persona dice que ama a otra persona, pero no cumple realmente con lo que el Eterno marca en su Torah, en cuanto a la relación de humanos, no estoy refiriéndome a la relación de padre a hijo, el Padre Eterno. Entonces, si una persona falla o lo hace de dientes para afuera, la persona es falsa, vuelvo a repetir, es hipócrita, engaña, o sea, miente, juega con los sentimientos de la otra persona. Pero esto en la relación de humanos le va a traer serias consecuencias. Vamos a suponer un matrimonio. O bien la relación de padres a hijos, o de hijos a padres. Si la persona engaña, miente, etcétera, va a traer muchas consecuencias graves, bastante serias, que no será en la relación con el Padre Eterno. Si yo me comprometo a guardar Shabbat, lo voy a guardar bien, voy a adorar al Eterno como Él se merece, con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Lo voy a hacer con todo mi corazón. No me tiene que faltar fuego. El fuego ya lo tengo. El bautismo del Ruach HaKodesh. El Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh. Entonces, si entre humanos tiene serias consecuencias un adulterio, un engaño, una fornicación, un robo, una mentira, trae serias consecuencias que a veces deja secuelas terribles, que tenemos que ministrar liberación demoníaca, a veces de posesión, a veces de opresión, a veces de obsesión, para que la persona sea sanada, que no será en la relación con el Eterno. Las personas, por ejemplo, que estuvieron en el pecado de la pornografía. Ya ministraba yo sobre el tema de la concupiscencia, y usted, amado, que nos escucha a través de esta página de internet, puede usted escuchar, vale la redundancia, el tema de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Si algo no está apagado, puede retoñar. Puede volver a surgir ese fuego del diablo, que no tiene nada que ver con el fuego del Ruach HaKodesh. Entonces, aquellos que estuvieron adictos a la pornografía, que es un pecado horroroso ante los ojos del Eterno, para que tú puedas ser totalmente libre, ya lo hemos ministrado, romper yugos y cadenas satánicas, todo eso basado a la Biblia, no hay inventos míos. Entonces la persona ya puede ser totalmente libre de eso y encuentra la sanidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y entonces refleja después shalom, refleja paz en su corazón. O la persona que fue adicta a la droga X o Z, tiene que pasar por la liberación. Ahora, no quiero entrar de fondo a ese tema porque ya también usted lo encuentra en esta misma página de internet, Liberación 1 y Liberación 2. Quedó en 2 discos por lo extenso del tema. ¿Qué no pasará si una persona se dice mesiánica y juega con el Eterno? Eso va a traer serias consecuencias. Si una persona dice, quiero guardar bien tu Shabbat y no lo guarda,
y le da la oportunidad al Eterno de guardar bien el Shabbat y no lo guarda, eso le traerá consecuencias. Lo vamos a ver con la Biblia. Entonces, el tema en sí es amor o rechazo a Elohim. Y es un resumen de la Torah. La Torah en sí es la instrucción de Elohim, de Dios, de Elohim para su pueblo, para su pueblo, para su pueblo nada más. Y para aquel extranjero que quiera ser parte del pueblo de Israel, y solamente así se salva uno. Hay que venir al Dios de Israel, al Elohim de Israel, porque en él solamente hay salvación. El resumen en sí de lo que yo te quiero decir hoy y mañana de la Torah es que si tú y yo caminamos conforme a los mitzvot, a los mandamientos de Hashem Yahweh, no solamente los 10 mandamientos, los mishpatim, sino todos los hukim, todas las ordenanzas de Yahweh, entonces iremos con Yahweh. Cuando dice que aquí Enoch, pero su nombre correcto es Enoch, caminó con Elohim, caminó con Dios, no quiere decir que fuera caminando así, no, sino que llevó sus mandamientos. Eso sí, caminó con Elohim, llevó sus mandamientos. Entonces, de nosotros aquí, se tiene que decir que caminamos con Yahshua. Y el caminar con Yahshua quiere decir que vamos guardando sus mandamientos. Y el resumen de la Torah es esta: que no vayamos en contra. Porque si no, entonces, ahorita lo vamos a ver, y si no nos da tiempo hoy, mañana, el Eterno viene en contra de nosotros. Toda persona que no guarda los mandamientos del Eterno no puede ser salva. La salvación hemos aprendido que es por gracia, y voy a volver a repetir ese tema para que quede grabado y se suba a internet. Es por gracia, pero es una gracia obediente. Hemos aprendido que la palabra fe es emunah en hebreo, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Y hemos ministrado mucho ese pasuk, ese versículo de Hebreos 5:9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la salvación es por obediencia. No hay una salvación en cuanto gratis, sin que al humano le cueste trabajo. Ciertamente Él pagó el precio, Yahshua HaMashiach, derramó su sangre preciosa. Pero quiere que tú y yo vayamos en obediencia, caminemos con Él, porque si no, entonces Él viene en contra de nosotros. Hay un versículo que muchas veces el cristianismo repite, pero no sabe lo que está diciendo, y les amamos a los cristianos y por eso les hablamos. Si Yahshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Yahshua en nosotros o con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso es si se cumplen los mandamientos, si se cumple el Shabbat, si se cumplen las Moadín, las fiestas, si se vive en Kedushá, si se vive en santidad. Pero si cada quien hace lo que manda Roma, lo que manda Grecia, lo que manda Babilonia, entonces no está Yahshua, está cualquier otro demonio de cualquier nombre, pero no está Yahshua, el Elohim de Israel. Entonces, si en la relación de unas personas las consecuencias del pecado son serias, cuanto más en cuanto, valga la redundancia, jugar con los sentimientos de Elohim, porque realmente, ciertamente, de Elohim nadie se puede burlar. Eso dice la Tanaj. Ahora, hay gente que juega con sus ordenanzas, pero mira, sus ordenanzas solamente son de amor. Si a ti te dice y a mí me dice no forniques, es porque conviene a nuestra vida, en primer lugar a la salvación, y conviene a nuestra salud hasta física, porque cuántas enfermedades venéreas, te lo digo como médico cirujano, hay: sífilis, gonorrea, oblenorragia, chancroides, etcétera, 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 cantidad de infecciones. Entonces, si nos está dando un mandamiento es porque Él nos ama y Él quiere protegernos del mal. Es muy triste ver a personas con infecciones venéreas, y no quiero profundizar sobre eso porque no es un tema médico, pero es muy triste ver personas que por una desobediencia a un mandamiento pierden todo. Te voy a poner un ejemplo. Si una mujer peca y le viene una blenorragia, puede quedar estéril y nunca más tendrá hijos porque tapa las trompas de Falopio por la pus, por el material purulento. Es una maldición. ¿Cómo va a ser una bendición? Es una maldición. Por una desobediencia, por haber fornicado. ¡Qué tremendo!
Entonces los mandamientos, mis amados, no son para nuestro malestar, sino para nuestro bienestar. Claro que traerá consecuencias serias si no obedecemos la Torá. El mundo entero no obedece la Torá. Ahorita están celebrando al dios Janus. De ahí January, enero. El dios de dos caras, el dios romano. Eso están celebrando el mundo, pero tú y yo no. Nosotros vamos a celebrar Año Nuevo en Nisan, en Aviv, como lo marca la Torá, como lo marca la Biblia. Y vamos a hacer una fiestota grande para el Eterno. Y nos vamos a venir a gozar y a danzar hasta las 2, 3 de la mañana. ¡Alábale porque Él vive! ¡Bendito es su nombre! Ahí sí vamos a venir a gozarnos también. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Cada vez que tú le aplaudes, estás cumpliendo un mandamiento. Batí las palmas, dice el Tehilim, el Salmo. ¿Está escrito? Tú estás cumpliendo un mandamiento. No aplaudimos por emoción. Aplaudimos porque es un mandamiento. Batí las palmas. ¡Qué tremendo! Mira los engaños de Roma. Le enseñó a la gente que mientras más quietitos, más santitos. Se lo hemos platicado muchas veces. Y no se vaya usted a sentir ofendido, usted que nos escucha por esta página de internet, pero cuando iba yo a las iglesias evangélicas a ministrar, lo primero que me decía el pastor, me decía, no vaya usted a hacerlos aplaudir. No vaya usted a hacerlos aplaudir. Porque ya sabía el pastor que yo era muy efusivo. No los vaya usted a hacer. No, yo no los voy a hacer aplaudir. Pero yo pensaba, en aquel entonces, los va a hacer aplaudir el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, él sí los va a hacer aplaudir. ¿De dónde sacaron la doctrina que no hay que aplaudir? Dime. En la Biblia dice que hay que aplaudir. ¿Amén? Pues vamos a aplaudir siempre. Ahora, este resumen de la Torah te va a servir porque si el Eterno lo permite, y nos en Hashem, Yahweh, si el Eterno lo permite, si Yahweh lo permite, dentro de 8 días voy a empezar otra vez las parashot de Bereshit. Y te vas a dar una gozada tremenda, tú que eres nuevo en esta Kehilá y eres bienvenido. Te vas a gozar porque vas a aprender mucho. Vamos a aprender mucho juntos de la Torah. Quiero que abras tu Biblia en Bereshit, Génesis 1:1. Para entender, o para empezar, digamos, hay que entender de quién estamos hablando, de quién estoy ministrando. Estamos hablando del Creador de todo lo visible e invisible. Nada más eso, qué tremendo. En Génesis, Bereshit, sí, 1:1. ¿Quién lo tiene? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. A ver, todos el uno, por favor. Amén. ¿Quieres estar tú en contra del Creador de los cielos y la tierra? ¿Querría yo estar en contra del que creó los cielos y de la tierra? Estaríamos locos, Mishugi. Mishugá, loco. Estaríamos locos para ir en contra del Creador de cielos y tierra, de ese Elohim, de ese Dios, de ese Elohim se ministra acá. Entonces, por eso tú te has enamorado de Yahweh y por eso tú guardas el Shabbat. Y no sigues las ordenanzas de Roma, sino las ordenanzas de la Tanaj, de la Torah. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No podemos ni siquiera imaginar los cielos, hermano. La tierra ni siquiera la conocemos. Hay lugares que ni siquiera el hombre ha accedido ahí en los océanos a ir. Ni siquiera conocemos la tierra. ¿Qué no será los cielos? Las galaxias. Eso dice el Pasuk 1, el versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Nada más con ese versículo tenemos para ministrar no sé cuántas horas. Si Él creó los cielos y la tierra, sería yo un loco para ir en contra del que todo lo puede. Tengo que caminar con Él. Tengo que obedecer sus mitzvot y entonces se abran las ventanas de los cielos y viene bendición hasta que sobreabunda. ¡Aleluya! Por eso estamos hoy aquí en Shabbat. Entonces, vuelvo a repetir, para empezar nada más, de inicio, hay que entender bien ¿de quién estamos hablando?
del Creador de todo. Y si yo voy a ir en contra del Creador de todo, estaré perdido. Si a mí me dice aquí en la Biblia, guarda el Shabbat, estaría yo loco para no guardarlo. Estaría yo loco y sería un insensato. Si me dice aquí, festéjame esta fiesta, sí, Padre, te la festejo. Alábame, te alabo, te exalto. Cántame, te canto. Dánzame, te danzo. Apláudeme, te aplaudo. Ve allá, predica, le predico. Predico su palabra. Y el Eterno entonces suple todas nuestras necesidades. Aleluya, aleluya. Tú no tienes que estar preocupado por lo que vas a ganar en dinero, en Kesef, en dinero la semana que entra. Ya está. Vamos a demostrarlo. Ya hemos ministrado, también aquí usted encuentra el audio, el milagro del Shabbat. El milagro del Shabbat. Ahora, hay que entender también, como número dos, que Él es el Creador de todo, pero que es un juez justo, no como los de la tierra que se dejan sobornar con dinero. Entonces, primero, ¿de quién estamos hablando? Del Creador de todo. Segundo, es un juez justo. No puede alguien entrar por la puerta trasera del cielo. En la Nueva Jerusalén no hay puerta trasera, solamente hay 12 puertas y tienen los nombres de uno de los hijos de Israel, de Jacob, de Israel. No hay puerta para goyim, no hay puerta para gentiles, no hay puerta para gente irreverente que no quiere guardar el Shabbat, no hay puerta para ellos. Eso lo hemos ministrado. Está en Gisgal, en el Apocalipsis. Vamos a Bereshit 6. Es lamentable esto, por eso la gente está perdiendo, pero al mismo tiempo hay gente que quiere Torah, gente que quiere obedecer al Eterno. Bendito es Hashem Yahweh. Bereshit 6, 5 al 7. Si lo tienes, mi amado. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. ¿Qué pensó la gente en este fin de año romano que a nosotros no nos interesa? ¿Qué pensó? Ir a fornicar, ir a emborracharse, acabar, perdóname la expresión, vomitando de borrachos. Eso les interesó. A ti te interesó estar aquí fresquecito, oliendo rico para guardar Shabbat. Y no te idolatro, no me idolatres, pero es nuestra obligación y lo hacemos por amor. ¡Aleluya! Dice el 6, y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Te das cuenta? Él tiene sentimientos, es uno de sus atributos de Elohim, Yahweh. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho, de haberlos hecho. En el 8, para las personas que siempre dicen, es que en el Antiguo Testamento era la ley y ahora estamos bajo la gracia. La gracia siempre ha existido, nada más que se ha leído la Biblia mal. Aquí en el 8 dice, pero Noaj, o Noé, Noaj es un nombre en hebreo, halló que gracia ante los ojos de Yahweh. ¿Por qué halló gracia Noaj ante los ojos de Yahweh? Porque cumplía los mandamientos. Todavía no había sido dado toda la Torá, pero lo que él ya sabía que tenía que hacer de parte de Elohim, lo hacía. Entonces por eso halló gracia. Por eso se salva la persona. La salvación es por una fe obediente. Nadie puede decir que crea en Yahshua HaMashiach y así se va a salvar. No, hay que obedecerle. Él demanda obediencia. Despuésito voy a, si el Eterno lo permite, voy a dar una prédica sobre lo que es la obediencia. Ahora, si él es un juez justo y cumplió esto, cumplió lo del diluvio, ¿cómo no va a cumplir la gran tribulación que ya está a las puertas? Se huele que ya viene una guerra. Cualquiera está ya esperando soltar el primer misil. Y de esa guerra, lo hemos ministrado, saldrá el antimashiach, conocido como anticristo, pero el correcto es antimashiach. Entonces, si encontramos en la Torá que Él es creador de todas las cosas, que Él es juez justo, estaría yo loco, yo me pongo en primer lugar, para ir en contra de Él. Tengo que caminar con Él, en Él. Tengo que tener escritos los mitzvot en mi corazón. Entonces así me salvo. ¡Aleluya! Y así nos salva de todo lo que va a venir. Ahora, en sus juicios, Él tiene rajamín de los que le aman. Anótalo.
Viene la tribulación, ya estamos en la semana 70, no hay vuelta. El Joel es 2017, ya lo hemos ministrado. Entonces, él tiene rajamín, misericordia, de los que le aman. ¿Cómo va a rescatar a una persona que no le ama? Porque recuerda, el principio de la administración fue esta. Si entre humanos nos demostramos el amor, ¿qué no será para él? Tenemos que demostrarle amor. ¿Cómo? Obedeciendo sus mitzvot, sus mandamientos. No lo que usted haya aprendido de su pastor. No idolatre usted a su pastor. No lo que usted haya aprendido de su pastor. Si el pastor le enseñó que el día de adoración es el domingo, no le crea. La Biblia dice que es el Shabbat. Si de su pastor aprendió usted que hay que festejar la Navidad, no le crea. El Eterno aborrece esa fiesta diabólica. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Hashem Yahweh y así se va a cumplir como en Enoch, caminando con Elohim, caminando con Dios, con Elohim. Entonces tú encuentras ahí en el Pasuk 8, Génesis 6, 8, Bereshit 6, 8, pero Noaj halló gracia ante los ojos de Yahweh. Quiere decir que ante una tribulación tremenda que venía a nivel mundial como era el diluvio, lo salvó a él y a los suyos. Y los demás, por burlones y pecadores, se perdieron ahogados. Y eso ya viene. Y millones van a perecer. Millones. Y ya está de moda, porque lo había anunciado, no porque la vaya a ir a ver, la película del 2012. Muchos me han preguntado, oiga, o de los mismos ajim de aquí, ¿cómo es eso de las profecías mayas que el 2012? ¿Por qué los mayas sabían eso? El diablo sabe Torah. El diablo sabe los últimos tiempos. El diablo sabe el conteo de los jubileos. El diablo lo sabe. Y la mitad de la semana 70 es el año 2013. Por lo tanto, en el 2012 se tiene que soltar una catástrofe para que salga de ahí ante Mashiach y se ponga la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. No es una cuestión de que los mayas han sido muy sabios. El diablo se los dictó. El diablo se los dictó por idólatras. Ahora, si aquí Noaj halló gracia ante los ojos de Elohim, eso es lo que tú y yo, mi amado, y usted, estimado, escucha, necesitamos. Caminar con él para que cuando venga el bombardeo que ya se huele, nos salve, nos libre, te proteja a ti, tu casa, tu negocio, tus hijos, tu vida, tu esposa, tu esposo, si es que los valoras. Baruch Hashem. Yahweh, eso necesitamos. Entonces, ¿por qué te digo que es un resumen de la Torah? Bueno, entendemos, volvemos a repasar. Recuerda que aquí venimos como moré, como maestros, así de escuelita, para ir enseñando. No porque seas retrasado mental, perdóname la expresión, no, es que así se aprende. Así aprendo yo, repitiendo una y dos veces las lecciones, así aprendo yo. Él es creador de los cielos y de la tierra. Repite conmigo, Él es creador de los cielos y de la tierra. Repite conmigo, ¿acaso iría yo en contra del creador de los cielos y de la tierra? Estaríamos mal, ¿verdad? Estaríamos locos, estaríamos mal, perdidos. Dos, entendemos que Elohim es un Elohim, es un juez justo, y lo que cumple o lo que dice, lo cumple. Entonces, si dijo que iba a venir diluvio, lo cumplió. Pero también encontramos que él protege a los que ama. Y Noaj halló gracia ante los ojos de Elohim, y entonces Elohim Yahweh lo salva. Y eso lo necesitamos tú. ¿Ya lo tienes? Baruch Hashem. ¿No lo tienes? Tú que estás acá, que dices, no, pues no, como que el Shabbat no es para mí, como que es el domingo. No, ten cuidado. Estás obedeciendo al hombre, no estás obedeciendo a Yahweh. Y protege a los que le amamos. Nada más, nada más. Ahora, lo que dice lo cumple a los que escuchan y obedecen su voz. Vamos a Bereshit, por esto decía que es un resumen de la Torah. Génesis 12, a Bereshit 12, 1 al 3. Cuando lo tengas me dices, amén.
Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete a de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, te hago una pregunta, ¿esto se cumplió? ¿Por qué lo cumplió el Eterno? Porque Abraham le escuchó y le obedeció. Cada cosa que Yahweh le decía a Abraham, antes de ser Abraham, lo obedeció. Ahora pregúntate tú, me pregunto yo, ¿cada cosa que el Eterno me dice en la Torah, lo estoy obedeciendo? O digo, no, eso nada más es para los judíos. ¿No? ¿Tú eres Israel? Solamente hay que ser israelita, entonces creer en Yahshua HaMashiach y cumplir los mitzvot para salvarse. ¿Dónde está eso? Ya lo hemos estudiado, Efesios 2:12. Ustedes estaban, dice Pablo Shaul, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los, y estábamos sin Elohim y sin Yahshua. Y en 1 Corintios 12:2 dice, cuando erais, tiempo pasado, gentiles, goyim, gentiles, cuando erais, tiempo pasado. Entonces le estaba hablando a gente que ya es salva, porque obedece a Elohim. Había mucha multitud, valga la redundancia, de religiones, como ahora. Hay cantidad, más de 25.000 sectas aquí en México. Pero en el mundo, miles y miles de religiones. Y todas llevan al mismo infierno. Esta es la verdad. Esta es la Torah, porque todo se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Vamos a Génesis 22, Bereshit 22, 15. Entonces, Él es creador de cielos y tierra. Él es un juez justo. Lo que promete, lo cumple. Él bendice a los que escuchan su voz y le obedecen. Él salva a los obedientes. ¿Vamos bien en este resumen? ¿Te das cuenta? ¿Qué bonito así? Ahora, Bereshit 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que porque cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. No dice escuchaste mi voz, dice obedeciste. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Más fuerte. Más fuerte aún. No dice escuchaste, dice obedeciste. Ya, lo dio por hecho Abraham. Tengo que obedecer. ¿Esto quieres? Eso hago. Circuncídate. Sí. Haz esto. Sí. Haz el otro. Sí. Haz el otro. Sí. Nada. Pero. No, eso no. Eso no. Es una persona insensata que quiere ir en contra del Creador de cielos y tierra. En contra del que todo lo puede. En contra del único juez justo, Yahweh, Yahshua. En contra del único que cumple lo que promete. No como tú, que a lo mejor le has prometido algo a tu hijo, le prometiste unas nalgadas por ser desobediente y no se lo cumpliste. Ya eso hemos ministrado en la educación de los hijos. Pero también le prometiste un reloj si terminaba bien la secundaria y sacaba 10 y no se lo prometiste. Él es el único que sí cumple. Aprendamos de nuestro Padre Eterno. Baruch Hashem, Yahweh. Entonces, la obediencia es importante. Ahora, la misma bendición, la misma braja, dio a Isaac. Vamos a Génesis 26. Bereshit 26, verso 2 al 5. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo. ¡Qué tremenda promesa! Y estaré contigo. Y estaré. Y estaré. Y estaré. Oye, ¿quién quiere ese regalo? Que Yahshua HaMashiach esté con nosotros. Tremendo. Y te bendeciré. ¿Quién quiere las bendiciones del Eterno?
Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré, ahí viene otra vez la promesa, tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A ver, todos el 5, amén. Pero ¿sabes qué nos estamos encontrando ahorita? Así como hace ratito se leyeron correos de gente que está siendo obediente de varias partes del mundo, bendito es el Eterno, porque la restauración va en pleno, también he oído muchísimo esto que te voy a decir, mi amado, mi amada, en Yahshua. He oído, así me han dicho, he oído que es el Shabbat, que ese es el día correcto, pero yo voy a seguir guardando el domingo. Entonces no le está obedeciendo, está siendo un insensato, una insensata. Si ya oyó que eso es lo correcto, ¿por qué no lo hace? Pero si le dijeran, mira, vete al cerro a medianoche y vas a recibir $1,000,000, se va ahí, aunque se rasgue los vestidos y se parta los pies, porque le interesa más lo material que lo espiritual, que la salvación. Entonces aquí vemos en el 5, mis amados, por cuanto oyó, entonces primero es oír, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, o sea, los hizo. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso fue tan bendecido ese varón. Ahora, la misma promesa se la hace a Jacob. Recuerda que es Abraham y es a Jacob. Vamos a Génesis 28, verso 3. Si lo tienes, Bereshit 28. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ahora el 14. Será tu descendencia, otra vez viene la bendición, como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Por qué el Eterno cumplió lo que le prometió a Abraham y a Jacob, pero al mismo tiempo todavía no ha sido cumplida totalmente esa promesa? Va a ser cumplida totalmente cuando venga Yahshua HaMashiach en la fiesta de Yom Kippur y se entre al milenio en la fiesta de Sukkot. Por eso hemos ministrado que el que no le entiende al antiguo pacto no entiende nada del nuevo pacto. No entiende nada. Tenemos que estudiar el antiguo pacto para entender todo lo que dijo Yahshua HaMashiach, nuestro Elohim. Ahora, entendiendo, y perdón porque sea repetitivo, mis amados, que el Eterno es creador de cielos y tierra, que Él es un juez justo, que Él salva a los que le obedecemos, bendito es su nombre, que Él es un juez y que lo que Él dice lo cumple. Entonces, si dice aquí en la Taná que viene una tribulación terrible, y dice Yahshua HaMashiach, como nunca la ha habido, es porque va a venir. Aunque el mundo se ría ahorita, va a venir y nos va a salvar. Hemos ministrado que solamente el que levante un altar a Yahweh, a Yahshua, será libre de la tribulación. No en el arrebatamiento, ya hemos ministrado que eso no existe. No hay un rapto pretribulación. Hay un arrebatamiento, por así decirlo, post-tribulación y antes de la ira. Eso ya lo vamos a ministrar todavía un poquito con más calma, mis amados. Entonces, viendo cómo se van a poner las cosas, tenemos que mantenernos en Yahshua y tendremos bendición. No te faltará el pan, no te faltará el agua. Si estás enfermo, te sana, te protege de tantos ataques demoníacos, te protege por medio de sus santos y benditos Malajim. Estaríamos locos para no querer eso. ¡Aleluya! Ahora, Elohim es libertador. Vamos a Shemot. Anota, Elohim es libertador. Por eso Yahshua HaMashiach dijo, si conocieres la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La Torá, el Nuevo Testamento, por así decirlo, todavía no había sido escrito. ¿Cómo se iba a estar refiriendo a las cartas de Pablo? Todavía no habían sido escritas. ¿Cómo se iba a estar refiriendo a las cartas de Kefas, de Pedro? Todavía no habían sido escritas. ¿A qué verdad se estaba refiriendo? ¿A la?
A la Torá se estaba refiriendo, a guardar las fiestas, a guardar el Shabbat. Tú hoy, mi amado precioso, preciosa en el Eterno, estás guardando Shabbat, estás guardando un mandamiento tremendo, más de lo que te puedes imaginar. Vuelve a escuchar, por favor, el tema de el milagro del Shabbat. Disfruta ese tema. ¿Cuántos lo tienen ya? Escúchalo por internet. Recuerda, aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El milagro del Shabbat. Aquel que guarda Shabbat tiene bendiciones de todo tipo. ¡Aleluya! No nos hace falta nada. Hay que trabajar, y duro. Pero no nos hace falta nada. Ahora, vamos a Éxodo 6. Decíamos que Yahweh es libertador. Es Yahshua, HaMashiach. Éxodo 6, versos 6 al 8. ¿Entonces quiere que te liberte de la droga, del alcohol, de la pornografía, de las mentiras, del adulterio, de Roma, de las garras del diablo, de no guardar su Torah? Entonces guarda la Torah de Hashem Yahweh y Él te va a libertar. Te liberta de todo, te da paz, te da shalom. Es un gozo guardar el Shabbat. No es por imposición, es por amor a Él. Éxodo 6, verso 6 al 8. Por tanto dirás a los Bene Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Yahweh. Ahora, no me voy a extender mucho porque las parashot las vamos a ver otra vez y van a quedar grabadas y se van a subir primeramente el Eterno a la página de internet. Pero a ti te sacó de una tarea pesada. En Isaías 10, no abras tu Biblia, en Isaías 10, 27 dice que Él nos liberta. El diablo pone una carga pesada. Entonces, todos los que están en pecado siempre traen una carga. Y por eso tú los ves así, caminando así. Están deprimidos, les interesa la codicia, ya lo ministramos hace 8 días, la avaricia, etcétera. Y como no consiguen sus placeres, pues están deprimidos. Es una carga. La carga que pone el diablo en el hombre. Vamos allá para que tú lo veas. Isaías. Alabado es Yahshua HaMashiach. 10:27. Anota las citas, mi amado. Quiero que después me ayudes a ministrar. Me da mucho gusto y prácticamente la Kehilá, por así decirlo, está llena. Y estamos viendo que nos están escribiendo de otras partes y bendecimos a todos nuestros ajín, a todos nuestros hermanos. Y oramos por ellos. ¡Aleluya! ¿Quién tiene Isaías 10:27? Acontecerá en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando viniera Yahshua HaMashiach. Que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuál unción? La del Ruach HaKodesh, la del Espíritu Santo. Entonces todo pecador tiene una carga. Ahora, haciendo un resumen, Elohim es creador de cielos y tierra. Elohim es un juez justo. Elohim salva a los que le amamos. Nos salva a los que le... Elohim cumple lo que promete. Elohim es libertador. ¿Quién quiere ese Elohim? No se oye. ¿Quién quiere a ese Elohim? Alábale porque Él vive. Bendito es su nombre. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Bendito es Hashem Yahweh. Él es libertador, hermano. A ti y a mí nos quitó esa carga pesada del hombro. Por eso Yahshua HaMashiach dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros no andamos como los goyim, como los gentiles, no. Entonces, si tú y yo camináramos en contra del libertador, estaríamos locos. ¿O me equivoco? No me equivoco. ¿Me equivoco? No, estaríamos locos para ir contra el libertador. Estaríamos totalmente desquiciados. Bueno, así está la humanidad. No quiere nada con Yahshua.
Les hablas del Shabbat y lo escupen, ¿no? Pues él los va a vomitar de su boca. Eso dice Gisgalos, eso dice Apocalipsis. Y se va a cumplir. La gente piensa que no, se va a cumplir. Y van a ir a ver esa película del 2012 y ni así se van a arrepentir. Y van a venir las plagas y no se van a arrepentir, eso dice Apocalipsis 9. Y ni aún con estas plagas se arrepintieron de su idolatría, de su brujería. No se va a arrepentir la gente. Pero tú ya estás arrepentido, tú ya hiciste teshuvah, te arrepentiste, te apartaste de tus pecados. ¿Te das cuenta qué preciosa es la Torah? Adorar al Creador de cielos y tierra. Adorar al que todo lo puede, al que me dio la salvación. Si estoy enfermo, me sana, me da de comer, me viste. A ti igual. ¿Cómo caminar en contra de Él? Sería una insensatez. Ahora, Elohim es de compromisos. Elohim es de compromisos. Le hizo un compromiso a Israel y lo va a cumplir. Por eso digo que es un breve resumen de la Torah. ¿Cuál compromiso? Vamos a Shemot, Éxodo. Shemot, Éxodo 19. Entonces, él es de compromisos. Él no es como el humano que promete algo o se compromete con algo y no lo cumple. Ya lo hemos ministrado muchas veces. Tú necesitas un trabajo de carpintería, de plomería, de esto. Llego entre mañana y pasado mañana. Ahí estaré. Oiga, maestro, ¿cuándo tiene usted mi mueble? Yo pienso que la semana que entra. ¿De qué año? O sea, no cumple la gente, pero el Eterno sí cumple. Y si a ti te promete y a mí tantas cosas en la Biblia, y mañana nos vamos a gozar con la predicación, bendito es Hashem Yahweh, ¿cómo ir en contra de Él? Estaríamos mal. Él es de compromiso. Shemot, Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso se lo dijo a Israel, no se lo dijo a ninguna otra nación, a ninguna otra nación. Vengas o no vengas del pueblo judío, tengas o no sangre judía, si tú obedeces los mandamientos de Hashem Yahweh, te vuelves israelita. Y es la única manera de salvarse. En Yahshua. No salva a un Dios polaco, un Dios griego, un Dios romano. Salva a un Elohim Yehudí, judío. La salvación viene de los... ¿Quién dijo eso? Yahshua. Entonces, es este compromiso que hizo el Eterno, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, su Torah, vosotros seréis mi especial tesoro. Quiero que sepas que eso viene hasta ahora. Porque Yahshua HaMashiach dijo que los que oyeran la Torah, no estaba hablando del nuevo, todavía no había sido escrito, que los que oyeran la Torah y la guardaran, tendríamos el mismo mérito de aquellos que estuvieron en el monte Sinaí. Después voy a ministrar sobre eso. Eso está en la Tanaj. Entonces tú, al estar guardando el Shabbat, eres un especial tesoro. ¡Qué gozo! Eres un especial tesoro si guardas el Shabbat. ¡Aleluya! No tiene nada que ver si los que escucharon el sonido del shofar, que no es trompeta, es shofar, estuvieron ahí, tuvieron una experiencia hermosísima, pero nosotros estamos viviendo ahorita una experiencia hermosísima, la restauración, los últimos tiempos. Entonces, si tú guardas Shabbat, eres un especial tesoro. Sobre todos los pueblos, dice Elohim, porque mía es toda la tierra. El Eterno, pongan atención acá, por favor. El Eterno llamó a Israel. ¿Sí me están atendiendo? El Eterno llamó a quién. Y le dijo, si tú guardas mi Torah, serás mi especial, ¿qué? ¿Mi especial qué? Para llevar la palabra a todo el mundo. Ahora, escucha bien. ¿Sí estás bien atento? Baruch Hashem. Por eso empezamos la administración con estos correos, pero estos son pocos. Se está llevando la Torah al mundo. Alábale porque Él vive. Alábale, alábale. Exáltale como Él se merece. Y no es para nuestra vanagloria, es para Él la gloria. ¿Te das cuenta?
A ver, ¿quién entendió la profundidad? ¿Cuántos entendieron la profundidad? ¿Cómo va a ministrar Torah un goyim? No puede. ¿Cómo va a ministrar la Torah un incircunciso? No puede. No hay unción, no hay bendición, no hay nada. Porque no está guardando la Torah. Pero alguien que guarda la Torah, y no somos los únicos, ni los mejores a nivel mundial, porque hay hermanos bien ungidos y bien usados por Hashem Yahweh en todo el mundo, pero alguien que guarda Torah, entonces empieza a ser usado por el Eterno. Y se está cumpliendo, por eso el llamado fue Tehuacán, la región y más allá. ¡Aleluya! A ver, pon atención. ¿Tú eres Israel? ¿Eres especial tesoro? Entonces tu obligación y la mía es llevar la Torah a todo el mundo. Y se está cumpliendo. ¿Y la gloria para quién es? Para el Eterno. Se está cumpliendo esto. Ahora, en el verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. A ver, todos el 8. Amén. Si no estás haciendo Shabbat, si no estás guardando Shabbat, guárdalo, y rápido, rápido, porque el tiempo se está acortando ya. Si no estás guardando las fiestas, guárdalas, y rápido, y ven con gozo, no con tu cara de amargado. Si no has entrado al pacto de Abraham, entra rápido. Este hermoso Roe de Guatemala está cumpliendo como muchos otros que estoy ministrando por internet, bendito es Hashem Yahweh. Oye, tienes que entrar al pacto, lee esto, lee el otro, vamos aquí, vamos allá. Nadie puede tomar de Pesach si no está circuncidado. Vamos a Ezequiel 44, versos 6 al 9. Les ministro, sí, Roe, voy a estar en oración en ayuno. A los dos, tres días me hablan por teléfono. Voy a entrar al pacto. ¡Qué tremendo! Oyeron la voz, no mi voz, lo que marca el Eterno. Y a entrar al pacto, a cumplir los mandamientos. ¿Se escuchó? Nada más es escuchar, hacer. Hacer. Así le demostramos. Recuerda el inicio, mi amado, mi amada, de la administración de hoy. Se demuestra el amor. ¿Cómo? Con obediencia. Aleluya. Ahora, pregúntate, ¿estás obedeciendo? ¿Ya entraste al pacto de Abraham? ¿Estás guardando Shabbat? ¿Estás guardando las fiestas? Entonces sigues siendo romano. Te falta el casco y las botas romanas. Necesitas talit. Necesitas tu vestimenta. Necesitas orar al Eterno. Ayunar. Apúrate. El tiempo se está acortando. Muchos se rieron de Noah. ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco este! ¿Cómo está construyendo un barco en seco? Y llovió. Y se inundó la tierra. ¿Cómo va a venir esto? Va a venir. Va a venir. Al tiempo vendrá toda esa calamidad. Entonces, si Yahweh es de compromisos, cumplamos con el Eterno. Ahora, en el libro de Vayikra, que es Levítico, que quiere decir Vayikra, quiere decir, y él llamó, aprendemos acerca de las ofrendas. Aprendemos también entre lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Y eso lo voy a ministrar en las Parashot. Es mentira que se puede comer de todo. Es una mentira satánica eso. El Eterno no vino a abolir la Torah. Nunca se dice en el original hebreo que Kefas comió del mantel, comió todo, reptiles y ranas, ancas de rana y todo eso. No, eso no. Se tiene un desconocimiento de la Torah y entonces, ¿a qué se refiere el mantel? Por eso te dije que era un resumen. ¿A qué se refiere el mantel cuando baja? ¿Quién recuerda eso? ¿Quién recuerda eso? Cuando Kefas estaba y entra en éxtasis, por el Ruach HaKodesh, baja un mantel. No se estaba refiriendo a que comiera de todo, se estaba refiriendo a que la casa de Judá y la casa de Israel, por ser tan pecadores, se volverían como animales. Vamos a Jeremías 31. Pero nunca le dijo a Pedro, come ancas de rana y cerdo. ¿Cómo iba a abolir su Torah? Su Torah es eterna, mi amado. Aleluya. ¿Quién tiene Jeremías 31:27? Cuando lo tengan, todos me dicen un amén y fuerte. ¿Te gozas? Jeremías 31:27 dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente, de hombre y de simiente de... A eso se refiere la visión que vio Pedro. Todos eran como animales, pero el Eterno Yahshua los limpió. Aquellos que se arrepienten y le obedecen.
Baruch Hashem, nunca se abolió. Dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, decía yo, voy a empezar las parashot, y el Eterno Yahweh es un Dios de distinción. Lo bueno y lo malo, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Primero, decía yo, hace 8 días se podía comer solamente todo lo que fuera verde, verduras, un ejemplo. Después ya dio permiso de comer carne, pero no todo tipo de carne. Y en Levítico 11, no vamos para allá, en Vayikra 11 dice lo que se puede y lo que no se puede comer. Eso no ha sido abolido. Eso sigue vigente. Cuando una persona me dice, yo puedo, no, yo estoy en el cristianismo, puedo comer de todo. ¿Usted está bajo una esclavitud? No. A mí el no comer cerdo me libra de cisticercos en el cerebro. Me libra de colesterol. Me libra de arteriosclerosis. Me libra de muchas cosas. Entonces no es una esclavitud, es libertad. Y hemos dicho que el cerdo es el único animal que se come su propio excremento. El único. Entonces cuando la gente come cerdo, eso está comiendo. Y recordemos esto, el cerdo come de todo. El cerdo come de todo. Estoy hablando de los animalitos. El cerdo come de todo. A ver, repite conmigo. Se come hasta su excremento. Repite conmigo. El cerdo come de todo. ¿Tú comes de todo? ¿Por qué? Eres Bene Israel. Eres hijo de Yahweh. Alábale porque Él vive, mi amado. ¡Aleluya! Baruch Hashem, Yahweh, Sebaot. Él es precioso. Bendito es el Eterno. Recibe las palmas, Padre, son para ti, para nadie más. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Ahora, mis amados, guardando Torah, removemos tropiezos y barreras que interfieren en nuestra relación con Elohim Yahweh. Voy a volver a repetir esto. Guardando Torah, removemos lo que estorba para tener comunión con Yahweh. Mejor lo resumo así. Si tú guardas y yo guardo Torah, removemos algo que estorbe. Porque el que no guarda Torah, su oración no es escuchada. Vamos a Proverbios 28. Entonces, si tú guardas Torah, si tú no comes cerdo, si tú no comes ancas de rana, si tú comes kosher, entonces el Eterno te escucha. Proverbios 28. Aleluya. Digo que es un resumen de la Torah. ¿Quién tiene Proverbios 28, verso 9? Por favor, todos anótenlo o subráyalo bien. A ver, todos el 28, 9, a una sola voz. Amén. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración es también abominable. ¿Está escrito? ¿Eso ya pasó? No, no ha pasado. Entonces, cuando alguien te dice, no, no me hables del Shabbat, para mí es el domingo. Perfecto. Y yo rezo, así dicen, o yo oro y me escucha a Dios. Eso cree. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que si alguien dice, no, no me hables de la Torah y no guardo Torah, su oración es abominable. Ahora es lógico que los que guardamos Torah nos vean mal. Mira el verso 4. Los que dejan la Torah alaban a los impíos. Y eso ha pasado a nivel mundial. Mas los que la guardan contenderán con ellos. Siempre va a haber eso. ¿Por qué guardas Torah? Porque lo marca el Eterno. No, es el domingo. Uf, mejor ni hablar. Mejor no hablamos. No hablamos de eso con ellos. Porque es entrar en contienda que no tiene caso. Entonces se van a remover tropiezos y entonces Yahweh sí te escucha tu oración. Entonces le pides trabajo si te hace falta y te llena de trabajo, que acabas bien cansado. Te lo digo por experiencia. Aleluya. Aleluya. Ahora, bueno, entonces, el que conociendo todo esto no lo hace, simplemente no es su hijo, no es su pueblo, y menos va a entender quién es Yahshua HaMashiach. El que no entiende la Torah no va a entender quién es Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué es Yahshua HaMashiach?
Yeshua, salvación. Él es libertador. Bendito es su nombre. Ahora, por la desobediencia de nuestros padres nos dispersó entre los paganos. Vamos a Ezequiel 36. Entonces, por la desobediencia nos dispersó entre los paganos. Ezequiel 36. Verso 23. Anótalo, por favor. Después ya lo vas a tener grabado. Esto va a estar en internet. Lo puedes descargar de ahí. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Adón, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ahora, esta profecía se está cumpliendo en esta quejilá, pero no solamente en esta quejilá, sino en varias quejilot a nivel mundial. ¿Cómo es eso? Esta profecía se está cumpliendo ahorita. A ver, fuimos esparcidos y los yehudí que estaban en España, mis bisabuelos perdieron sus raíces, llegó mi abuelo, yo estoy hablando de un servidor, llegó a mi abuelo acá, yo no lo juzgo, él perdió las raíces, todo se perdió. Pero el Eterno dice que en la madrugada del tercer día Él nos restituiría el compromiso. Entonces estamos en la madrugada del tercer día. Todos los que fuimos dispersados, descendientes de Yehudí, de judíos, estamos pronunciando ahorita, su nombre. Ahora estamos pronunciando su nombre entre las naciones. ¿Se está cumpliendo eso? No oigo, ¿se está cumpliendo eso? Estamos diciéndole a las naciones por medio de esta página de internet, que Yahweh es su nombre. ¿Estamos diciendo eso? Entonces está cumpliendo esta profecía. Cada israelita tiene que cumplir esta profecía. Si no la cumple, será desechado. ¡Qué tremendo! Ahora, la promesa es que nosotros, al regresar ante los ojos de los paganos, a mí no me interesa que me digan groserías por usar el talit. Es una bendición usar el talit. Porque lo marca Yahweh. Lo marca mi Padre Eterno. Entonces, la promesa es que nosotros, al regresar ante los ojos de los paganos, sea santificado su nombre en todo y por todo. El caminar en sus estatutos y guardar sus mitzvot nos da muchas bendiciones. Y hasta aquí voy a dejar el tema para que tú vengas mañana a gozarte. Escucha bien, no cierres todavía tu Biblia. Escucha bien. En Vayikra 26, vamos a ver qué es lo que es caminar con Yahweh y qué es tenerlo en contra. Y tú podrás decir, pero hay gente que no guarda Torah y es prosperada. ¿Y de qué le va a servir su dinero si se va a ir al infierno? ¿De qué? ¿De qué? Entonces, que tengamos bendición, pero que nos vayamos al cielo. Ahora, por amor a los que están con nosotros hoy, abre tu Biblia y con este versículo terminamos. Apocalipsis 21, verso 12. Apocalipsis 21, verso 12. ¿Sí lo tienes? La nueva Jerusalén tiene nada más 12 puertas. No hay puerta para gentiles, no hay puerta para gente que no guarde la Torá. Apocalipsis 21, 12. Todos a una sola voz. Amén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. No hay puerta para Goyim. No hay puerta. Entonces, cuando tú llegues y yo al cielo, a la nueva Jerusalén, veremos, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, vengo de esta. De esta Chevet, de esta tribu. Aleluya. Aleluya.